para los tuyos si ves muy gordo al abad. Si su virgen viste de oro, desnudará. ¿Cómo van a ser el fiel al jilguero o al canario? Si no hay cárcel ni tumba para el canto libertario. ¿Dónde en qué alza el puño y ve? A la fiesta pagada en la vela y de beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen el credo y nosotros nuestro sudor. Buenos días, ya casi por la tarde, mejor dicho, vaya. Lo increíble, las pantallas de carga del Animal Crossing. Buenos días, Lude. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El Animal Crossing es un... A ver. Lo que le gusta a la gente es que todos los personajes son animales, eso es lo primero. Ah, coño. Sí. Yo este lo he jugado en la Nintendo, en la DS, en la Wii y ahora aquí en la Switch. En sí se trata de... Bueno, te lo voy a enseñar ahora si quieres. Se trata de tener tu granjita, tu casa, todo eso. Tu granjita, quiero decir, huerto y todo. Tienes que recolectar y también hacer el museo. Anda, llegó aquí mi... ¿Cuál era este? No sé, me acuerdo. La dimo. No sé si será, a ver. ¿Está la Dinoy? No. También la tengo un poco modificada. Tengo que todavía hace un montón, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco. Lo que pasa es que estoy esperando porque. Es que a ver, cuando subamos. Yolanda, mía, si tiene que quedarse aquí y subirla. Que ella. Tiene Nintendo entre comillas. Pero Nintendo es de una niña. Y ya juego con la de la niña. Tengo mucho correo. Muy bien. Es como... Es modo aventura. Pero que no aventura, es que no sé cómo decírtelo.
No me acuerdo el nombre. Básicamente es hacer dinero, pagar préstamos de casa, de todo en general. Y conseguir cosas. Baja la de todo. No, todavía había correo. Más cachín 10. Creo que correo no he leído yo ahora. Ah, mira ahí. Mío. Ah. Me lo he enviado del pasado. Qué guapo. Ok. Vale, vamos. Es el árbol del dinero. Tengo que tener aquí más de abajo. Bueno, voy a abrir los regalos porque tengo que tragar aquí. Uy. A ver. Es la típica de cuerda, ¿no? Esa mano. No me gusta nada mía. No puedo negar. Ya está. El trato italiano. Y voy a ver aquí qué puedo tragar. Ah, estoy metiendo un ratillo de chill. Porque luego. Luego me iré a hacer. Bueno, mientras. Voy a hacer de comer y eso. Ojo. Cuadro hola. El retrato italiano. Y el bichito. Un grillo común. No. No, no, también, pensaba que sí. Pues... ¿Y yo fósil? No, es si yo fósil. Esa mina es fósil. Vale, tengo dos fósiles. Por fin, dime que son fósiles para poder entregar. Ah. No te preocupes, que si no lo tienes yo te lo doy. Toma, toma. Vaya. Jopa, sin... dime que no los tienes. Bueno, que ya los tienes. A ver, te enseño la isla. Así. Bueno, luego tú puedes decorar esta isla entera, puedes decorarla. Tienes que llegar hasta cierto nivel para poder lo que es romper. A entrar en modo construcción. Bueno, lo tienes tu vecino. Que mi vecino favorito es Ofelia. La hipopótamo. No te preocupes, yo quito los hierbajos. Está bien. Pero con los hierbajos se puede hacer cosillas, ¿verdad? Crafteos. Ahí está Monkey, el señor. Ese no me gusta nada. El señor ese. ¡Oli! A ver qué tienes. Venga, vale. Si tuviese que vestirte una forma tétrica o tenebrosa, ¿qué ropa elegiría? ¿Traería alguna prenda de estilo gótico que busco? Si te haces una idea. ¿Anda, coño? Vamos, tengo que combinar lo que me ha dado. Vamos a ver. No, este no es jersey de mamá. ¿Dónde está? El atuendo. Caché. ¿Cachera? ¿Está qué? Hay que checar. Caché. Vale, tengo eso. Adiós, Coloa. Y vamos a ver. ¿Por qué? ¿Aquí puedo? Cuento solo el almacén. Vale, el almacén. La misión sí, ya que tienes que hacer y todo eso.
Vamos a intentar hacer un estilo gótico. Adiós, cucarachas. Luego, es que lo que cuando no entra a casa mucho tiempo. Cuando no entra al juego, mejor dicho, perdón. Te van a salir cucarachas en tus casas. Otra. Otra plata. ¿Hay alguna más? Una que es en la cocina, pero uf, todavía me queda meterle. A lo que he decorado sobre todo es la zona gaming. Otra cucaracha aquí. Pero sí, la había plantado. Ahora vamos a mi dormitorio. De arriba. Este es mi dormitorio. Meto esto para, entre comillas, sentirme como en la nube. No, la cama no. Salte. Venga. Gótico. Ay. Cuidado, si no, vale. Bien. Así me voy a poner repeinadillo para atrás. Color de piel está bien. No, eso no. Ay, me pica la nariz. Ojo, este puede servir. Ay, que estornudo. O este. Es que con de Drácula normalmente siempre es repeinadito. Así que. Este es calvete casi. Mira, es afro. Afro, eres tú. Al vete, no. Voy a poner este. El pelo gris, sí. El ojo lo dejo lo mismo. La nariz también. Esto también. Vale. Cara blanca. Estoy pálido porque soy un vampiro. No me da el sol. Vamos a ver. Llevo esto en la parte superior. A ver, paso. A ver, la parte superior hemos dicho que esa, ¿no? Que otra cosa. De dos formas hay que llevar esto. Pantalones oscuros. Puntero no, sombrero. ¿Tengo algún sombrero así? Me parece que no, ¿no? ¿Un de brillo? No, no. Capucha, no. Es que es estilo gótico, no es que sea un vampiro, es que es gótico. No, sin nada. Gafas. Gafas de sol siempre tengo que llevar. No me gustan los personajes sin gafas. Calcetines a raya. Ojo, que soy. Que voy a ir de. ¿Cómo se llama este de la familia Adam? Se me ha olvidado el nombre. Ay, el padre de la familia Adams. Ay. A ver, está la de la serie que ha salido ahora, que es famosa, miércoles. Y. No me acuerdo el otro. Gótico, en verdad. Podría llevar estas botas, ¿no? También. Que es el gótico elegante. La alita, ¿verdad? Le puedo dejar la ala porque tiene la parte de arriba. ¿Y le pongo los conecillos? ¿Tal vez? Yo creo que sí, lo voy a dejar. ¡Hola, Kikori! Sí, el apellido Gómez, pero el nombre no me acuerdo. La madre Morticia, por ejemplo, si me acuerdo. Morticia Adams. ¡Ah, no! Es verdad que el nombre es Gómez. Gómez Adams. Claro. Es que no sé por qué. Pensaba que era... Claro, yo pensé, es que mi... Para mí Gómez es el apellido. Y... Bueno, no sé si... No sé si puedo utilizar esto así.
No, está el espejo, vale. Hay que hacer también un tocador. A ver si le gusta esto. Bueno, ya que estoy, enseño mi baño. ¡Guaracha! ¡Muere! Muerto. Este es mi cuarto de baño. Hace caca. Ahí no. Me han puesto una misioncilla de que tengo la. Bueno, no sé si has jugado alguna vez el juego. La hermana. Una de las hermanas de. O prima de las mani manitas de que hacen la ropa. Esta es mi. Es la japonesa. Que me han dicho que tengo que vestir gótico. Digo, yo qué sé. La nariz, yo qué sé, roja. Es que a ver, el rojo, el tono rojo ese, no es gótico, pero bueno. Por como tenía el cuello rojo directamente que me dio ella. Pues le he metido los conecillos rojos. Esta es mi zona gaming. Por cierto, cambio la cámara. Ahora no me enfoca de arriba para allá, sino al centro. Está guapo el set este, mira. Cuatro pantallas acá. Traje de Mario. La estrella a jugar. En fin, vamos a ver. Su sofá, su silloncito, su mesa. Se supone que he matado a todas las cucarachas y no. ¿Hay alguna otra? A ver, ¿se ha colado aquí alguno? Porque cuando matas a todas las cucarachas te salta el logro, te dice. Bueno, el logro. El personaje. Aquí está, yo. Ahí. No, todavía queda. Las cucarachas salen porque no te metes eso. Antes se podía sacar aquí la red y. Bueno, en la. Me acuerdo yo, en Nintendo DS y en la Wii. Podía sacar las redes en las manos y capturar las cucarachas, como otro bichito de los logros para capturar. En fin. Hola, chicos. Por supuesto. Acerté. ¡Jo! Gracias. ¡Hostia! Me ha dado una gafa, a ver qué gafas son. Gafas son el Trini. ¡Ah! Son como las suyas, qué guapa. Me gusta, me gusta. A ver, tengo las mías así, estilo maderita y todo eso. No las que llevo puestas, sino. A ver. No, no me gusta. Pensaba que eran otras. Aunque pegan bastante, pero no me gusta nada. Son de Carey, esas, las de Carey. La gafa de Carey me gusta mucho. Y me voy a cambiar otra vez de ropa, me parece a mí, ¿eh? Porque no me gusta mucho esta ropa. Lo que voy a hacer es. Guardar. No sé ni. Esto para adentro. No, tú no. Tú no. Esto que es la patata. La patata. Esto lo vendo. Esto lo va adentro. Vendido. Un cuadro vespertino. Si no puedo donarlo, es que no. Bueno, me lo voy a dejar por si acaso. Piñón redondo, la gafa la voy a guardar también. Una receta, eso se lo voy a regalar a quien sea. Va adentro. Bueno, voy a ir así. Me hace un poco que estoy muy palito. También hice una granja.
La tortuga. Hola, tortuguita. Sí, vale, tranquila. Palito. Esta es mi plantación. Tengo peras, manzanas, cerezas, naranjas, melocotones y bambú. Y el árbol de dinero está suelto por ahí. Y aquí tengo el huertecillo, los tomaticos, las papas, esto es la caña, el trigo, las cabalazas. Anda, mira, ¿qué sentemos aquí? Y la zanahoria. ¡Uf! Seguramente haya matado con tonita. XD. Y el juego este se elude, prácticamente se trata de un pececillo. O sea, gastó menos la caña. Ahí. Bueno, si así, yo con mañana. A ver. Una perca. La perquiña. Palitos por aquí. Los palitos vienen muy bien de vez en cuando. Uf, la virgen como está aquello. Palita. Aquí, no. Aquí, no. El tubo ese de Mario funciona, me lleva a mi casa. Tengo que quitar todos los matojos de allá arriba. Madre mía, tengo un texto más guarro. Me acordé, estoy jugando no por nada, sino porque me acordé ayer. Vino una chica, que de hecho, la niña esta del demonio, ¿vale? Para que entendáis en el server. Tenían problemas con el micro y tal y eso. Vino al chat y dijo que estaba jugando al Animal Cross y no sé qué. Digo, hostia, pues me ha dado ganas de jugar. Esta es mi zona de relax. Para cuando hay luna. Uy, luna. Para cuando hay lluvia de estrella. Me voy ahí. ¡Eh! Miércoles. Bueno, creo que esa mantis la tengo. Ese bichito también lo tengo. Vamos a pescar el ticket. No, le da sin querer. Perdido pececillo, se asustó. ¡Uy, bo! ¡Qué pez! Ah, no. Se ha quedado un pez y es la sombra del árbol. ¿Tú decís ese pez tan grande? No, Razo no. La niña, no el niño. La niña del demonio. Es que entró una chica nueva ayer. Bueno, yo creo que llevaba 2 días de trabajo o uno, pero... Uy, me cago la cosa. ¡Ojo! Esto significa pez. Voy a quitar esto de aquí. Ahí. ¡No! Lo he roto sin querer. Bueno, si salía eso, había que plantar ahí un árbol de como máximo 10.000. Y te salen 3 sacos de, 30, de total 30.000 vallas. Esto es la feria. Me monto aquí. Como es una feria. Donde le tengo que meter la cosa. Que los yerbajos lo que sirve para medicinas junto a. Bueno, luego lo puedo vender también. Va a hacer un montón de cosas. Que hay algún pececillo que también me falta por ahí. No, le he dado otra vez sin querer. Ahí.
la ropa que llevo, es horrible. Me voy a cambiar a mi ropa normal. Mi atuendo normal. Ay. Oh. Esto funciona, mira. Hace plin. A ver, espera aquí. Sí. Bueno, pues esa chica dijo ayer, vino aquí por el chat y dijo que... ¿Me llama Yolanda? Un momentín. Sorry, ya he vuelto. ¿Qué ha pasado, Yolanda, por la puerta? Bueno, mía sí. Para los que no sepan quién es Yolanda. Es que está trabajando. Y ha pasado un momento, lleva la puerta, la tienda del pan, me ha dicho que baja a recogerlo. Vamos a ver. Luego sí, bueno, que si hay alguien que tenga aquí la Nintendo Switch y le apetece jugar a algo, que es un Mario Kart o lo que sea, que me lo diga y le agrego. O que me agregue. Y se puede jugar. Bueno, Mario Kart, quien dice Mario Kart dice... El Super Hermano lo tengo yo, se lo dejé a mi hermano, el juego. Le diré que me lo traiga. ¡Hola, Gina! ¿Qué tal? Buenos días. Casi tarde ya. En fin, voy a cambiarme de ropa, porque no me gusta nada mi ropa que llevo. Bueno, voy a coger todo esto. Que me sirve para vender, básicamente. Os voy a enseñar un truco. El truco que todo el mundo sabe que haya jugado en Animal Crossing. Bueno, supongo. Ahí. Oh, y encima toda la del dinero. Así no me muevo de sitio. Y saco full. Vale, ya no sale más. ¿Qué tal? Buenos días por la mañana. Vamos a esto. A
esto. Si alguien se cae. ¡Una abeja! ¿La abeja la tengo? Voy a intentar pillarla sin que me pique. Vente, vente. No, no te vayas. Vente. Venga, vente tú, que no me voy yo. Que no voy más cerca, no me acerco. No, no te vayas para arriba. Pero vente para acá. Que no puedo cruzar para allá. Ay, madre. Vente. Ay. Uy, va. Menos mal. He atrapado una abejita. Y vamos a ver qué hay aquí. Otro fusil. Tú. Allí hay otra abeja. Claro, estamos en primavera ya. Esa es la... No, esa no es la Atlas. Esa no sé cuál es. ¿Atigrada? ¿Atigrada? ¡No! Casi me escapo. Meta de papel. Esa sí que la tengo. Oh, me llamaron otra vez. ¿Cómo es? Llamo otra vez Yolanda, para decirme que me ama. ¡Hostia, qué pezón! No es que dé una teta, sino que compramos un precio. Venga, baja. ¿Qué tal? ¿Qué os contáis? ¿Qué estáis haciendo? ¡No! ¡No, David! ¿Pero qué haces? ¿Por qué le das? En fin, ya que estoy en casa, voy a grabarme. Ay, me da sin querer, se me va el dedito. Vamos para arriba. Habrá aquí otra cucaracha. ¡Eh, cucaracha! No te metas bajo la cama. Hola, aplastado. Lo siento, hija, y te has metido tú ahí. Vamos a cambiar primero de ropa. Vamos a ponernos. ¿Esta era? Punto A. Calcetines, me gustan estos, los fijitos. La bota alta. No me acuerdo cuál era el otro. Espérate. No, esto no. Aquí. Mis diseños. Este. Aquí por el trajecillo de Zelda. Venga. Eso por ahí. El cortecillo pelo, el mío. Y listo. ¿Por qué tengo el pelo gris? Porque me encanta el color gris. Lo tuve, de hecho, lo tuve así un tiempo. Fue por ponerlo gris. ¡No! Le he dado una guarda. Venga, otra vez. Hemos dicho color de piel la mía. El pelito es este de aquí. Con su degradadito. Y ya. Perfecto. Muy bueno. Ay, me olvidé quitarle la. Ahora sí que tengo eso. Pantalón verde. Perfecto.
tiene eso, con la puerta alta. Tenía otro pantalón marrón, ¿era? A ver. Marrón, no. ¿Cuál era el verde ese? Voy con kimono. ¿Me parece kimono ahí? Bueno, eso es por ahora. Esto te lo quito. Y mi mochila es la chatuela. Por aquí. Aunque este también está bueno. No me voy a quedar con el negro. A mí me gusta muchísimo este. Con pantalón corto no, por favor. No, que no lleve pantalón directamente. Ahí. Y zapatos. ¿Dónde están los zapatos? Aquí. Me voy a poner mis zapatitos marrones. Aquí. Ahí estamos. Listo. Pelirroja con decoloración. ¿Pero te lo quieres poner blanco para luego ponértelo pelirrojo? ¿O quieres directamente cobrizo? O es que hay distintos tonos de pelirrojo, ¿vale? Uno es rojo, otro naranja. Esto es cobrizo. Lo digo por eso, porque cuando vaya la pelu, te van a enseñar una carta diferente, seguramente. Si vas a algún lado, hacerte una pelu. Lo normal. Y te van a decir, ¿cuál quieres? ¿Este? Hay algunas que no te lo enseñan directamente. Dices, pues vale, adelante, venga, va, te lo hacen y luego ya dices tú. Pues me ha gustado o no me ha gustado. Cosa que yo. ¡Uy! El gnomo de jardín que estaba escondido. Se supone que los gnomos están escondidos. Aquí. Gnomo de jardín, colocar. Voy a guardar aquí. Ahí está. Ahora voy a cambiarme. Ah, no, ahora voy a analizar los fósiles por si ha salido alguno nuevo. Uy, qué rico. Huele a comida. Se pone blanco, a ver, para que entienda. Depende de la fuerza de la deco, también depende de la fuerza del pelo que tengas. Si es fino, no es fino, tal, etcétera. Te puede aplicar una deco más fuerte, menos fuerte y todo eso. ¿Qué pasa? Pues en cuanto más fuerte es, más daño va a hacer al pelo. Ah, bueno, eso. Y se te puede aplicar lo que viene siendo la deco. No es que te lo deje naranja, porque tú has visto ya mi pelo, me has visto la. En persona y. Voy a decir en real life. Me has visto en persona y todo eso. Yo de altura de tono tengo un 4.5 sería. 4. Vamos a dejarlo en 4. Que no es. La gente te dice que tengo el pelo negro. No tengo el pelo negro. Yo. A ver si hay algo. Bueno, no. Mi tono de pelo es un rubio oscuro, ¿vale? Es lo que se conoce como la. Ay, un rubio oscuro, perdón, un castaño medio. Claro, la gente cuando conoce como castaño son rubios oscuros. Es distinto. Pero bueno, volviendo al perro. Depende de lo que te hagas, porque directamente. Mira a Yolanda, Miyashi. Tiene. Ella sí tiene un 6 de altura de tono, que es un rubio oscuro. Ella es castañillo. Y directamente yo le he metido un super aclarante para ponerla rubia. No es de coloración, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues se le queda un rubio rojizo. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Estás deprimido? Que no te vas a ir. Estaba ahí, tomando. Te voy a dar una tartita. Bueno, a ti no te daré. Bueno, sí, toma. Te doy un pozo. A ver qué. Vamos a ver qué tengo por aquí. ¿Qué es esto? Ah, el de vampiro. Hostia, pues tengo que guardarlo. No olvido guardarlo. Te voy a dar una abejita. Te doy la abejita. Un pescado. Toma, tengo un pescadito para ti. Yo a Yolanda no le he metido de esto. Yo le metí un super aclarante. A lo que te refieres, bueno, lo que no sabías que existía eso. Y más que nada. Sí, a ver, le metí. De hecho, le metí las dos cosas, ¿vale? Porque tiene mechas. Y las mechas están blancas. No es rubio, es blanco.
directamente. Y lo demás es rubio. Rubio muy claro. Y eso, más que nada por no hacerle tanto daño. Que por cierto, este es mi vecino favorito. Le voy a dar al bebé comida. No sé lo que era, pero... Tarta primer aniversario. Toma, una tartita para ti. Uy, me ha dado una copa, no, mira, a ver. Voy a probarla. Aquí pasa. ¡Ojo! Soy una enfermerita. Pero no me gusta, la verdad. Y ahora, ¿dónde está? Vamos a lo de los hermanos. Tendo y Nendo. Y la cofia no la voy a vender, pero... No puedo nada. Voy a vender todo. Menos, voy a guardar el caché. Ya que... Voy a decirlo mal, se me ha quedado mal dicho. Lo mismo que sobrasada. De verdad. No sé qué empezó a decirlo, creo que fue Lude, ¿no? Empecé a decir sobrasada y ya, sin querer, que quiero decir sobrasanta y digo sobrasada. Tu. ¡Jo! Bueno, pues la moto ya la tengo, así que. Micro. ¡Oh! Aquí yo lo quiero. Uy, va, esto lo tengo que poner yo en la mesa. Para mí. Comedero, tengo. Creo que tengo. Bueno, voy a coger por si acaso, pero creo que tengo. No. Sí, quiero vender. Anda, no me había dado cuenta que tenía uno de esos. Ay, eso no, que acabo de comprarlo. Y esto que es comedero de mascotas tampoco, que acabo de comprarlo. Y no sé si venderlo. No, yo el bajo me lo voy a quedar, porque lo utilizo luego. Luego me hace falta para recetas y todo. Lo he hecho. Que no sé ni qué. A ver qué tenéis por aquí. Uy. Bueno, no me gusta en verdad. Otra suegra. Papelito, esto es papel, regalo violeta. Todas mis islas, todas me salen malacatones. La moto, ¿qué moto tengo? No sé qué moto tengo yo. Creo que tengo una ropa también. Malacatones. Ese no sé, a ver. Si lo coloco aquí, no sé si va a poder colocarlo. Colocar. Así. Me parece muy gracioso. A ver. Hostia, la papelera. Voy a sacarla de aquí. Que no se ve. Y mi guardia de seguridad tampoco se ve. La mía es gris. Mi moto. Si compro la otra y meto una a cada lado. Voy a poner el guardia para que se vea. Ahí justo en la esquina. Porque si no, no se ve. Lo puede pasar. Adiós, guardia. A lo mejor uno más para atrás, ¿no? Está a la misma altura. La sombra del... La sombra del olivo. Son las 1. Está sonando las campanas. Porque son las 1. Tirar contra los vecinos. Botones, movimiento, botones. A, X, B. Es que la equipo de otra vez.
La osaba perdida. Este juego me parece súper adorable. A mí mi personaje favorito es la canguro. Se me ha olvidado. Ofelia era. Ofelia. Se me había olvidado el nombre. Tiki, 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 tiki. Vale, no estamos guay. Me encanta este juego desde chiquitillo. Voy a hacer sincronía ahora. Ahora. Babo. Si lo pongo en movimiento, tengo que hacer yo los movimientos, tengo que hacer así. Porque como lo mando tiene sensores. Vamos a ver. Paneles. Si alguien también tiene Animal Crossing y quiere venir a mí a verme, puede venirme, ¿eh? Me lo diga. Abro un código de amigo y que entre. No por nada, sino código que es más fácil, más rápido. Alguien. Top sin lavar. Jota. Esto me lo quedo. Las piezas oxidadas sirven muy bien. Azulo de bebero y cedro de vívero. Uf. Caja de cartón, ese para el gato. Cosa blanca, no. Y aquí a ver qué hay cosas para comprar. A ver, ¿qué hay en el Telenoc? El día de la mamá. Tanto esto. Peach. ¡Ojo! Corro primero, cuando se ve. Una bota. ¡Eh! Ah, mi casa. Sí, para mí, esto para mí. ¿Esto es para vender? Ah, lo que ya he conseguido, vale. Por si quiero más cosas. Uy, este puedo cambiar de color. Giroides de eso me queda un montón por conseguir. Tututum. A ver si alguien reconoce. No me acuerdo cómo se hacía lo del himno de. A ver, Canelita. Hay que hacer un follón de cosas. Y bueno, tengo que hacer full modificación también para que suba la estrella. Es lo que quiero. Interesante. Y con este que hacía. Este era para hacer puentes y todo eso. Infraestructuras. Vente para acá.
A mi casa, que ya no me puedo hacer nada. Mi casa está full. Y tengo todo pagado. Todos los préstamos los tengo ya pagados. A ver si encuentro... ¡Eh! Uy, un pez. Bueno, ese no tiene pinta de ser muy grande, la verdad. Vamos a coger la botella, que las botellas siempre son interesantes. Son regalitos que llevan. A ver, señor pez marítimo. Y que el anzuelo, por favor. Uy, me he echado muy por arriba. Bueno, puede que lo vea. Sí, la he visto. Una luna, seguro. Ah, no. Una dorada con esa, parece. Esta creo que la tengo. ¡Ojo! Voy a cocinarla con la perca. A ver, ¿qué se me ha ocurrido? De cocina. Con la dorada japonesa. Voy como un pescado. Lubina, jurel, rodaballo, pargo. ¿Dónde está? Ah, esto aquí. Oh. Vale, tengo que ir a la mesa de trabajo para hacerlo. Ruí como un zumito de esto ahora mismo. Perfecto. Animalito. A ver, registra uno nuevo. La cigarra, ¿no? Esto es de verano. Julio, agosto. ¿Cuáles son los julio, agosto? Y esto es el grillo común. Septiembre, octubre, noviembre. ¿Por qué lo tiene ni ahora? No, la verdad que capturó en noviembre y ni me habría enterado. Hay más bichitos que tengo nuevos. La. ¿Esto no, mantis no? Ah, el bicho ojo. Los bichos de verano. Es que este verano no juego nada. Y... uy, Lucio. Luego tengo el tiburón y todo eso también. Lo he pillado algunos, de hecho. Espada, el pez sierra, el tiburón ballena. Ah, no, pero el tiburón normal no lo he pillado todavía. Ya. Yeah. ¡Ojo! Una parte de GDD. Vale, ahí. Voy a echar un poquito más de agua por si acaso. Otro poquito más. Que esté bien cocido. Y otro poquito más. Listo. Y ahora espera 2 días. Tiene que pasar 2 días para que podáis desenterrarlo. Si no. Bueno, desentierro el tercero para asegurarme. ¡Uy, bo! No tiene aleta, así que no es un tiburón. Pero es muy grande. Ahora para que sea una bota, ¿sabes? Oh, pica ya. Oh, vibra mucho. ¡Oigo! Pedazo pez. Ay, no tengo el traje de baño, mano. Voy a meterme por la burbujita esa. En el Animal Crossing este sí se puede nadar, por cierto. En el otro no. Otro pez. Pique. No, no pique. He pillado un cacho pez, en verdad, Madre mía, ese vale pasta. Será otra dorada de esa. Ah, no. Enorme, enorme. Monstruoso. Creo que es de los más largos. Si no es el más. Uy, le voy a estar lanzando la caña. Ahí. Estoy bajando poco a poco. Pececillo, mira a la izquierda, un poquillo. Mira a la izquierda. Mira, mira, mira. Ahí está, muy bien. Oh, un pez mariposa. Este también lo tengo ya. Creo que los de esta fecha los tengo todos. La pesca, le voy a dar una vuelta a la isla y voy a irme a...
No sé si al Mario Kart, aunque... Creo que va a ir Mario mejor. Voy a pasarme parte todavía de Super Mario. Ahí, caracoles. No, no. Ahí, venga, va. A ver. Mientras hago la almuerza. No, te vayas más para arriba. Uy, 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 que te reviento, ¿ves? Lo va a ver, está encima tuya. Que te pilla robo, La pesca robo es engancharlo con la muerte, con el anzuelo de cualquier parte del cuerpo. Esa es la pesca robo, por si alguien no lo sabía. He sido pescador. Fui pescador. La licencia la tengo, vaya. Cocotero. Ojo. Hola, un calamar. Aquí hay fósiles. No sé, el mío rano. Vaya, hombre, y te gira ahí. Oh. Gírate, gírate ahora para la derecha. Ahora sí te puedes girar. Ahí está, muy bien, perfecto. Otro pez. Esto lo voy a vender, claro. Lo único que tengo en mi casa de la casa 920, hablando, es un caballito de mar. Que me parecía gracioso. Qué chiquitín, está ahí flotando en una pecera. En la vida real no tengo peces, no tengo peces, no me gustan. No me gusta ni tenerlo ni comerlo, porque no me parecen graciosos. ¡Ay, no! Bueno, ahora lo coloco, espérate, vamos a quitarlo ya. ¡Un regalo! Vente, para acá. No, tú no, tú no. Bueno, Lude, de esto se basa el juego. Sí, es un juego de chill, de relax. Si te gusta todo este estilo de jueguecillos, pues está bien, la verdad. Medero, fuente de bambú. Pero, bueno. Ahí. Bueno, es que... Vale. Y eso... La línea de halógenos. A lo mejor me sirve para el setup. La vamos a abrir, la botella, está... No sé qué... Vale. Fuente concha marinas. Ah, aprendemos. ¿De cuál es? Vale, pues ya lo sé, pues lo vendo. Ay, espérate, ya que estoy aquí al lado. Antes de nada. ¿Tú lo tienes, Gina? Ah, sí, tengo un comedero. Espérate. Lo apago y lo enciendo. De hecho, voy a coger. Voy a girar la casita. Está el pobrecillo ahí que no puede. Está expandido. Bueno, el comedero sí se lo dejo ahí. Se ha expandido la rosa. Mi hermano se lo regalé, le regalé la Nintendo con el Animal Crossing. Pensaba que sí, porque como has dicho eso. Eso, mi hermano, por su cumpleaños el año pasado.
que su cumpleaños el 23 de mayo. Me dejaron reloj cargando, que sin batería. Le regalé el Animal Crossing con la Switch y ya. Bueno, y luego le dejé, como tengo unos cuantos juegos, le dejé un par. Creo que tiene ahora que le he dejado el Mario Odyssey y el Super Smash Bros. Y más que nada porque ahora mismo no está jugando, así que... A ver, este no. Este sí. Aunque los peces a lo mejor me espero hasta que esté el señor de los peces. Pues me de la mascota lo vende, porque quiero dos. Bueno, no sé. Vale, sí, ya está eso. Y lo otro vamos para dentro. Esto hecho. Lo vamos a poner bolsita, seguro. Sí, yo tengo aquí una bolsita. Tengo que meterlo en el... En el banco. En el vallódromo. Que no sé cuánto tengo en el vallódromo, la verdad. A ver. Ah, tengo 7 millones. Qué bien. Bueno, todo no. Voy a... Venga, a 100. Ahí va. Listo, por aquí me quedo con 11.000 por si acaso puedo comprar algo. Y ya está. A ver, luego obviamente se puede hablar con esto, con los bichitos, con los animalitos, las casas. Aquí hay alguien, ¿no? O me ha dado la impresión de más. Se va a echar una siesta, hijo. ¡No! ¡Pam! No, se ha ido Felia, pensaba que está aquí. ¡Holy Dark! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? En casa, hija. Este sí, tratarlo lo echa. Monet. No hace gracia, el mono se llama Monet. Aquí echando un ratillo de. ¿Qué estás construyendo? Me interesa. Desde hace 9 meses, para que vea. Sí. No, déjamela que la quiero aprender. Muchas gracias. Y esto es meterte a ver. Te voy a dar un regalito. Esto es para ti, por si alguna vez tienes una mascota. No, te voy a dar uno de estos. Me ha encantado la vez que la hago. Por cierto, no sé si lo sabéis, pero los bichitos del Animal Crossing en verdad están hablando. No son no sonidos random, esto en modo agudo, estilo Alvin y la ardilla, y muy rápido. Lo dicen tan rápido que no se entiende, por eso. Anda, y encima tú me da una camisa. Adiós. No se nota, ¿no? Que es griego. El jacuzzi todo ahí en mitad, ¿sabes? Hasta luego. Vamos a probar, no, la camisa esta. ¡Hola! Porque no, mi personaje no es chica, sino María. Bueno, de hecho lo puedo cambiar el pelito como pelo largo, como chica, pero. A ver, ¿cómo se llama? Ay, ahora cómo se llama el hermano de miércoles, de la familia Adam. Es la camiseta la que lleva, y tengo los calcetines y el pantalón corto también.
Fétido, ¿quién era? Fétido no era el hermano. No me acuerdo ya, la verdad. Fétido el tío. Ay, sí, me han olvidado los... Me salen los nombres, pero no me acuerdo ya quién es quién. Que no sé si habéis visto la serie de miércoles, me parece muy guay. Había otro logro en la isla. ¡Ay, no! Manchado, bueno, lo he quitado. Ya está pintado. Pues me parece tremenda la serie. Ay, me queda encerrado esto. Island, sí, limpiar la hierba, da un logro. Ese ya lo tuve también. De hecho, no sé cuánto. Había uno logro de quitar no sé cuánto hierba. Ahora sabe todo cuál es, ahora. The Void, entero todavía no. Voy. La última temporada no me la he visto, vaya. Me entretiene, pero no me termina. A ver. Está guay. Pero eso de la escena de. Básicamente, muerte tan gratuita y tan exagerada, a mí no me gusta mucho, me da asco. Y a mí esas cosas me asquean. Para que veas y para que entiendas, yo por ejemplo veo una fractura, como si hay alguien que se rompe algo de cualquier parte del cuerpo o lo que sea, no puedo verlo. No puedo verlo, me duele, me siento el dolor. Que a mí no, yo sé, en el, no me acuerdo, el primer capítulo, que si lo habéis visto, que no sé si decirlo o no, lo que ocurre con la novia del prota, entre comillas prota, porque el prota no es, pero bueno, el coprotagonista, te quedas tú diciendo, hola. Voy a guardar y voy a salir un ratillo a otro juego. Sí, sí, hay cosas muy exageradas. Yo he visto bastantes series y hay algunas que no. Que no me termina. Uy, esta no es. Esta. Voy a hacer un poquito así por abajo. Como que la luz. Ah, voy a decir que porque qué pasa la luz. Es que cerró las ventanas, las persianas para que no entre calor. Tengo el Tetris, me compré el Tetris. Tengo el Pac-Man. No me lo he comprado, pero sí lo tengo. Este juego me parece súper entretenido. Es muy simple, pero muy entretenido. El Trivial lo tengo también. Tampoco tengo tantos juegos. Hay gente que tiene muchísimo más. Que me apetece jugar a un Mario. Pero por la hora que es, tengo que ir a hacer de comer. Vamos a echar el Tetris primero y ahora vemos. Que no sé si habéis visto la película de Mario. Bueno, Gina me dijo que todavía no la había visto. A mí me gusta mucho. Yo es que soy muy fanático de Mario. De hecho, subí una foto a Twitter
Que se ve ahí la Nintendo, la Super Nintendo, la antigua, la Nintendo, pero la remaster, la chiquitina, ¿vale? Tengo la Wii y tengo la Switch. La Nintendo DS la tengo en mi casa, la Game Boy, la SP, la tengo en la casa de mis padres también. Voy a cambiar el juego, el título. A Tetris. Pues la semana que viene en la fiesta del cine, en plan de esto que el miércoles y todo eso sale más barato. Es que nosotros queremos ir a ver, ¿te acuerdas? Que te avisamos para ir a ver los Guardianes de la Galaxia, pensando que salía el viernes que fuimos y era el viernes siguiente. Es que yo solo leí viernes y digo, coño, que este viene, porque busqué en internet y había salido el trailer y todo. Luego no hace falta, en verdad. Llega allí y no te lo pide. A mí nunca me lo han pedido. No sé que ahora ya han puesto Chicken Mickey, pero que de todas formas no creo que vaya, porque como yo ando trabajando todos los días entre semana. Está complicado. Nosotros que cuando podemos ir entre semana, fin de semana, el domingo o sábado tarde, es cuando ya sale ella de trabajar y podemos escaparnos. De fondo. Quedado ahí arriba. Sí, he perdido. Sí. Lo sé. La verdad es que hay un montón de peli. Ahora en mayo también sale de A Todo Gas. Y quiero verla, la décima. A mí me gusta, las películas de coches me encantan. Un ratillo de Mario, media orilla. Lo que voy a ir dejando es que se vaya haciendo la comida. Es que hoy Yolanda sale de comer sale de trabajar a las 3 de la tarde. Y para las 3 de la tarde, más que nada porque entra a las 4. Es que Yolanda la metió hoy muchas horas. Y tiene una hora para llegar a casa a comer e irse a la siguiente. En una hora tiene que hacer todo eso y bueno.
Ahora. No lo había leído. Es que la parte de... Uy, coño, el dado. Se me escapa. Esto es para lanzadados, por cierto. No se ve. Lo tengo aquí por si hace falta se lanzar algún dado. Pongo la cámara al dado. La furia de Bowser. No. Oh, tío, que se me está abriendo en la pantalla el 5M, quedo sin querer. Lo vas a anclar porque siempre te estoy abriendo, hijo. Ah, vale, este es de... No me lo creo, no llegó. Ahí, vamos a probar. Girar el mando. What? Quiero lanzar a Capi, pero no me deja lanzar a Capi. Ahí va. Agárrate, sube. Acabo de coger... mandado... ¿qué mandado? Ah, un bono. ¿Pertenece a esto? No, bueno. Oye, me he lanzado sin querer. ¿Dónde viene lo de esto? ¿Es tú el que te mueve? Si ¿sí, no?
Un sol felino, miau. De hecho, no es para el felino. No me lo creo. Que viene. Que viene. ¿Dónde está la campana? Gracias. Pi. Ya vamos a. Peaches. ¿Habéis notado? Los pájaros también tienen orejitas de gato. ¿Eh? Este es que juego purro de Mario. Ahí va. Vamos a intentar otra la moneda. Es que esto es estelita. O sea, no es complicado, pero. Ahí va. Vale, pero es que hay más trayectoria por aquí. ¡Jo! ¿Qué? Ah, Dios, trayectoria, ya no quiero. ¡No! Ok. ¿Habría seguido por algún lado? O sea, perdido. Bueno, la próxima felina, luego. No sé cuántos son, la verdad. Podría haberlo dejado, en verdad.
Para si viene Bowser directamente cogerlo e ir. Acabo de encontrar por el pájaro que se ha apoyado ahí, ¿sabes? Si no. ¡Ah! Perfecto. Vamos a ver. Tengo ese. Aquí me queda uno. ¿Dónde está? Aquí estás. Allá, ¿verdad? ¿Dónde estoy viendo? ¿Dónde estoy? Ah, sí. Pues para la derecha. Y no es que me voy a dejar los soles detrás y voy a tener que volver y al final. ¡Ep! Tengo este. Tengo que encontrar ese también. ¡Oh, una gatita! ¡No me lo creo! ¡Qué mono! Ah, mira, coño. Está bueno. No, dale, dale. ¡Me la llevo! Que no, que broma, ya está. Ya. Este sí lo quiero. Bien, que viene. ¿Qué lo hago sin tener? No, quédate aquí. Que si no te pegamos. Bowser, ¿va a salir ya o no? Adiós, bloque furia. Perfecto. Muy bien, pues vamos a buscar todavía la... Aquí el S.
Ah, fenómeno. No, ah, vale, que tengo que destruir a los gatitos estos. Ah, no, mira. Mira, bro. Ah, a lo mejor sí. No me lo creo. ¿Qué? Está bien aquí, ¿eh? Pégale este, pero pégale este. No le ataque. Atácale, ataca, ataca, ataca. Ala, ala. Venga, que venga, que venga. Pégale por la espalda, por la espalda. Ahí está, pero bueno, no va por fuera. Cambia, cambia. No, pero no lo saqué. Vale, perfecto. No tengo. Por. Ah, mira, ya hay otro. No lo había visto. Ay, mira, acabo de ver el otro. Está detrás del faro. Vamos, detrás del faro. Uy, perdón. Sí, ya tengo otro sol. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guay, en verdad, sí! No, yo creo que es por... Super gato. A ver, ¿de esta isla queda algo más? Ah, mira, queda este trocito que voy a ir a por eso ahora mismo. Y de este aquí. Aquí está todo. Aquí falta uno. Aquí falta uno. Hay un puente. ¡Oigo! Pero aquí no había un sol. Lo había visto antes. Ah, está ahí en mitad. Eso se consigue yendo con el mapachillo volando. Volando, claro. Una locura.
Que viene otra vez. Me va a convertir en Giga Gato. ¿Dónde está la campanuela? Que está cargando. Que va a su ritmo. Vamos por culo. No, escucho un audio que me han enviado. Voy a poner mientras la comida, hacerse poco a poco. Ha vuelto a escapar. Sí. No te preocupes, que ya le pegaremos un zarpazo. Anda, mira, ese gatito del fondo está triste. 20 soles. Perfecto, gracias. ¿Está jugando con la pelota? Bueno, yo juego contigo. Al agua. ¿Qué vas aquí otra vez? Al agua, he dicho. Oh, pero que te bañe, ¿eh? O los peces comen peces. Todavía no. Estoy haciendo que el gato se bañe. Ven, gato, gato. Toma, anda. Referencia a Mario 64, el pingüinito, ¿vale? Por si no lo había pillado. ¿Ese es tu hijo? A ver. Aquí me queda todavía uno. Aquí otro. Y el faro que brille. Estaba haciendo el faro hasta que vino Bowser. No, no llega. Hasta no sé cuándo no llega. Vale. Ahí para allá, al inicio, que me queda todavía hacer algo. Que me queda este sol. Tengo que encontrar la llave. Oye. ¡Ah! Aprovechar el doble salto. Hay por aquí una puerta. A ver. No.
me estoy yo confundiendo muy mucho. Aún no llega, todavía queda un poquillo. En un principio creo que llega. ¿Cuándo llega? ¿El martes? No, ¿el jueves? ¿Qué? ¿Qué? Creo que me queda, a ver. El felino bajo llaves. Sí, ah, ¿qué hago con las llaves? La llave lo mismo está al lado. Y no la veo. No, no la he visto. Si alguien ve una llave, que me avise. Claro que solo me cae. ¡No, no, no! He visto lo mejor. Allí hay otro, pero claro. Esto es. Esto es para lanzarse, se lo pone para allá. ¿Tiene carita triste o soy yo la campana? Ahí va, con el de dinero. ¡Ay, la llave! Pensé que era... Ahí va. No. No creo que no con la llave. Uy, casi me come eso que había ahí. No me doy cuenta. ¿La llave dónde está exactamente? Para otro lado. Vale, para allá. Claro, si me tiro por aquí caigo en agua, ¿no? Pero si me tiro por aquí no. Ah,
Miau. Hala, paro limpio. Paro. No, ya está. Vale, 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 vale. A ver si puedo. Vale, ya lo tengo. Me queda aquí el del faro ese y el otro. ¿Cuál del faro? ¿Dónde está el faro? ¿El faro? ¿Aquel? ¿Será? No, ese es de atrás. Adelante. Ahora que el toque, ¿no? Sí. La pista por la mapa, sí, allá. No sé qué va a hacer, pero me vale. Allí para coger cosillas. Bueno, vamos a empezar. Otra vez viene un pesadete, Ya que me he esperado, porque se ilumina el faro. Para que se hubiese ido. Mejor me tengo que cogerlo para... ¡Ah! Guay, guay, guay. Ahora sí puedo ir a por ese. Vale, 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 vale. Eso sí que no lo sabía. ¿Y de aquí detrás hay algo? Vale, me voy a... Luego a lo mejor a la tarde os veo otro ratito, no lo sé. Ay. Bueno, vamos.
ser. Y la tranquilidad. Ruinas saltarinas. Ah, tiene el auto guardado. Vale. En fin, me voy a ir porque voy a hacer el almuerzo y tal. Luego, si eso a la tarde, volveré otro ratillo. Puede que sí, tardecillo, no tan temprano, pero bueno. Así que gracias a todos los que han estado por aquí por verme. Espero que lo hayan pasado medianamente bien. Y ya nos veremos. Así que chaito. Voy a hacerle una raid. Ah, está Susi. Voy a hacerle una raid. A ver. Raid. La da saluditos a Susi de mi parte. Que vaya bien.